no cumplir con los proyectos planificados y no poder atender las obras viales en el sector rural es una de las principales preocupaciones que manifestó la prefecta de la provincia y vicepresidenta del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, Joana Núñez, ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mediante una sesión virtual desarrollada este miércoles, en la que explicaba los alcances del proyecto de ampliación del tramo vial Unión del Toachi-Santo Domingo, la funcionaria solicitó apoyo al organismo para exigir al Ministerio de Finanzas que no se reduzca el presupuesto asignado a los GAT provinciales. Indicó que las intenciones del Ministerio de Finanzas no tienen justificativo ni argumento legal para pagar la diferencia en bonos. Reveló que al gobierno provincial de Santo Domingo de los Áchilas la deudan 9 millones de dólares, de los cuales pretenden pagar tan solo 3 y quitarle 6 del presupuesto 2020, y para los años siguientes, los recortes irán del 30 al 40%. Tenemos a favor de los GATs municipales, provinciales y parroquiales un criterio de la Procuraduría General del Estado, donde específicamente habla en el artículo 118 que no pueden generar esta reducción a los GATs como están pretendiendo hacer. Una situación que le preocupa porque se le haría un daño a todas las provincias del país que tienen una planificación y plazos que cumplir. Es mejor aceptar que le deben a cada uno de los GATs antes que pretendan reducir el presupuesto de la manera que lo están haciendo, manifestó la prefecta. Solicitó además el apoyo para los demás gobiernos autónomos del país.